Hola, mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen compartiéndoles otro video. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar ese famoso tóner que, según, es lo máximo que hay. Vamos a ver, mis amiguitas. Este tóner lo uso, me gusta mucho porque, sí, en realidad yo miro resultados. Ustedes me miran mi piel, ¿les gusta mi piel? Bueno, pues esto es todo lo que yo me aplico. Mis cremas, los sueros que les he enseñado a hacer, mis amiguitos, todas esas, todo eso es lo que yo uso. Yo no compro nada, nada de cremas en las tiendas. Yo preparo siempre mis cremas, mis lociones y mis toners, y en esta ocasión les voy a enseñar uno de los número uno. Les voy a enseñar, mis amiguitas, ya les mencioné en otro video que les voy a enseñar a preparar la crema de cola de caballo con colágeno, también la loción, pero quería compartir este toner porque quiero que ustedes lo preparen para que se lo apliquen antes de aplicarse su crema de cola de caballo, ¿ok? Porque este tóner, como es rico en vitaminas, minerales y sobre todo la vitamina C, que es la que va a ayudar para que su piel produzca el colágeno de una manera natural, así es de que esto es algo riquísimo. Vamos a preparar, les voy a enseñar a preparar el tóner de estrella de anís con vitamina C. ¿Okay? Este tóner, usted las compra ya, ya conoce usted las estrellitas estas. Una estrellita, estas vienen de por allá de Asia, de Japón. Por eso es que allá tienen una piel tan hermosa las mujeres, porque tienen sus secretos que nos los comparten y yo se los comparto a ustedes. Miren, así más o menos, usted agarre un puñito, ¿ok? Así, así. A ver, cayó una aquí en el zinc. Miren, ¿ok? Más o menos así. Y la va usted a. Vamos a agregar aquí en un frasquito de vidrio, ¿ok? Pero para hacerlo riquísimo con la vitamina C, mis amiguitas, le vamos a agregar también la cáscara seca. Tiene que estar seca, ¿ok? No le vaya a agregar fresca porque esto está seco. So necesitamos agregar fresca. La cáscara de naranja que está seca, la pone a secar, mire, le vamos a poner ahí, ahora le vamos a poner también tres cáscaras de limón, ok, limón lima, naranja y limón, ok, y le vamos a agregar agua caliente. Aquí en este frasco trae la medida, ¿okay? Si usted puede, estos ahí los venden en cualquier tienda para que usted vea cuánto le va a agregar, ¿ok? Este es de 12 onzas, yo le voy a agregar 6 onzas de agua caliente, que sea agua limpia de esa que usted toma, ¿ok? La va usted a tapar y la deja reposando unas 12 horas. Y cuando usted se lava su carita, principalmente cuando usted se hace una exfoliación, con un algodón, agarra usted su infusión, su tóner de anís estrella. Mire, aquí tengo el mío. ¿Okay? Bueno, este también lo voy a, pero este, ¿sabe qué, mis amiguitas? Métalo al refrigerador.
para que no se le vaya a dañar, ¿okay? Y le va a durar mucho tiempo, porque si lo deja afuera, porque como es una infusión que lleva agua, se le puede dañar. Así es de que esto le va a durar bastante. Mire, yo también lo que hago es que me la pongo aquí en este atomizador y la traigo conmigo. ¿Sabe que a mí me encanta esto? Esto, aunque se aconseja que se aplique antes de las cremas, de día, de noche, siempre aplíquese antes de aplicarse su crema, su tóner, para que hidrate su piel. Y cuando usted va a aplicarse esta, mis amigos, usted va a ver los resultados rápidamente, ¿ok? Porque esto es lo mejor que usted se puede aplicar. Vitamina C con el anís estrella es mejor que Botox, mis amiguitas, ¿ok? Así es de que, como les digo, póngalo en el refrigerador y de ahí lo saca. Después de unas 12 horas, usted ya lo puede estar utilizando, ¿ok? Déjelo que se enfríe y se lo aplica así, fresquecito, después de que él se lava su cara. Si está frío en el refrigerador, mucho mejor, porque eso ayuda a reafirmar la piel, ayuda también para comprimir los poros, o se aprieta la piel. Usted va a ver su piel más firme, ¿ok? Y se aplica también su suero, ese que les enseñé a preparar, y les voy a enseñar, si mi padre Dios me permite, les voy a enseñar cómo preparar esa maravillosa crema de cola de caballo y colágeno, y también la loción, ¿eh? Ténganme paciencia, mis amiguitas, ¿ok? Porque les estoy preparando todos esos videos. Por eso, mis amiguitas, si les gustan mis videos, no se les olvide suscribirse al canal, ¿ok? Activar la campanita, compartirlo con sus amigos, y gracias por sus lindos comentarios. Y recuerden esto que les digo. Si Dios me permite, les voy a seguir compartiendo videos donde hablaré de diferentes temas. Y recuerden lo que les digo, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.